I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy en Mercadona, vengo a hacer una compra. Esta vez no me hacen falta tantos productos porque hace poquito hice una compra gigante, enorme. Así que esta vez voy a comprar menos cantidad, pero bueno, necesito. Siempre faltan cosas en casa. He estado dudando en ir a Eroski o venir a Mercadona. Hace tiempo que no voy a Eroski y lo echo un poco de menos. Hay productos que solo los tengo aquí en Eroski, así que la siguiente compra seguramente iré a Eroski, pero esta vez vamos a ir a Mercadona, que bueno, me gustan mucho sus productos y es verdad que sale un poquito más económico que Eroski. y nada. Me vengo directamente a la zona de productos del hogar. Justo se han puesto a hablar por megafonía. Estaban hablando súper alto. Vale, necesito detergente para lavar la ropa. Es lo único que necesito así de productos del hogar, de limpieza. Porque bueno, en mi casa se ponen tantas lavadoras. Todos los días se ponen como dos. Y hay veces que ponemos hasta cuatro. Entonces voy a coger este detergente que es blanca y color, ¿no? Que sirve, yo pues no suelo andar. A veces sí que separo cuando tengo mucha ropa blanca. Pero si no, la verdad es que suelo lavar casi todo junto. La ropa clara. Tampoco tengo mucha ropa blanca. Bueno, igual cojo dos unidades. Quiero ver el precio. Vale, cuesta 5,65 euros cada bote. Bueno, lo dicho, me llevo dos. Ahora que veo pinzas, es una cosa que nunca me acuerdo de comprarlas. Pinzas gigantes o pinzas de plástico normales. Bueno, pues las gigantes serán muy grandes. Sí, sí que son grandes. Bueno, voy a coger las normales, las de siempre. ¡Uy, qué barato! Me parece súper barato. 69 céntimos. Bueno, pues esto que me llevo siempre vienen bien. Entre que se van cayendo al patio interior o se van rompiendo. Yo solo quería coger detergente, pero al final siempre cae algo más. Estoy viendo estos difusores aromáticos. Ambientadores, no sé, ahora no me viene. La otra vez cogimos unas de chai, jo, y la verdad es que al principio huelen mogollón y no nos gustó. Y la verdad es que no voy a coger ninguno, no sé. No soy muy de perfume, o sea, no me gusta que la casa huela a ambientadores, a no sé. No me hace mucha gracia, la verdad. Voy a aprovechar para coger pasta de dientes. Yo creo que hace poco, la última vez cogí esta y no nos gusta por la forma en la que se echa la pasta. O sea, no me gusta mucho. No sé por qué. Y eso que tiene tapa dura. No sé si coger. Bueno, cogeremos. Yo creo que cogí esta de aquí de menta. Fresh Gel. Y esta es de Herbal Deli Plus. Bueno, no sé qué diferencia hay. Jengibre, aceite de árbol de té, manzanilla y mirra. Jesús. Bueno, pues igual cojo esta para probar ahora. Voy a coger dos. Es que mis hijos no sé lo que hacen con la pasta de dientes. Lo devoran. Cuesta 1,10 euros. Mi marido quiere que coja estas tostaditas de pan espelta. Nos gusta bastante. Están a 1,70 euros. Antes solíamos comprar a 1,50 euros. Voy a coger dos unidades para hacer snacks así mañaneros o a la tarde. Ay, he visto esto y me he acordado de mi hija. Tiene muy buena pinta. Por 95 céntimos, unos snacks, no sé, tiene buena pinta de tomate. Igual cojo para probar. Voy a coger dos. Esto seguro, mira, ese es de pizza. Bueno, de pizza me gusta menos. Pero esto seguro que a mi hija Irene le hace ilusión que compre. Por aquí palitos. Así como estos palitos sé que no les gustan porque una vez compré hace poco y no les hizo gracia. Pero esto para comer así
por si quieren, no sé, a la tarde. Y llevo este pan de molde 100% integral, familiar. Cuesta 1,25€. No sé cuándo se caduca, pero bueno, últimamente pues se come bastante. Es tan genial. Por 1,10€. Encima son tipo de media cocción. Nos encanta el pan blandito. A mí me encanta el de media cocción. Me encanta. Sé que a otros les encanta enturradito, pero a mí me encantan. Y está genial estos panes. Y para los bocatas de mis hijos tienen un tamaño perfecto. Aunque bueno, Íñigo ya empieza a comer un poco más, a tener más hambre. Y ya este bocadillo le parece pequeñito. Y es verdad, ¿eh? Eso, 1,10€ sin aditivos. Una vez vi que lo valoraban bastante bien dentro de lo que cabe, ¿vale? Es verdad que está hecho con harina blanca y eso, pero... y que no es integral, pero lo ponían bastante bien. Bueno, para los bocatas de mis hijos. Estoy viendo tartas por aquí que tienen muy buena pinta. Pero nada, hoy voy a intentar comprar poco dulce, ¿vale? Voy a intentar comprar poco dulce. Me estoy acercando por aquí y creo que me voy a dar la vuelta. ¡Ay, qué ganas de comprar croissants! Me encantan los croissants y las napolitanas. Bueno, a mí el dulce me encanta todo. ¡Ay, este tipo de empanadillas están ricas también! Bueno, esto no, que tiene queso encima. ¡Ay, igual cojo unas empanadillas de atún! Hace tiempo que no como yo eso. Pero bueno, no. ¡Buah! ¡Buah! Anne, céntrate. Anne, céntrate. Pero es que me vuelvo loca, compraría de todo. Bueno, temas de desayuno, temas de tortitas, estas tortitas de arroz con chocolate blanco, pone yogurt, pero es chocolate blanco, bueno, ni siquiera es chocolate, no sé qué será. ¿A cuánto están? Están a 1,65€, y estas que son de maíz con chocolate, pues voy a coger como 4 y 4, porque al final a veces pues... después de la, en la merienda, después del bocata y fruta, pues les doy esto. A las tardes mis hijos suelen tener un hambre. Igual les cojo algunas galletitas. Al final iba a coger solo galletas María de desayuno, que mis hijos les suelo llevar a veces para probar cositas, y hemos llegado a la conclusión de que los que más quieren son las galletas María, que llevan comiendo toda la vida. No sé, pero igual les llevo estas para probar. Lo que pasa es que luego siempre acabo comiendo yo también. Mi marido me ha dicho, Anne, céntrate en la compra y no te vayas por las ramas. Entonces, venga, me voy a centrar. Sí que les voy a llevar estas, que son imitación a las Tosta Rica y cuestan 1,70€. Ojo, son muchísimo más baratas que las Tosta Rica auténticas. Venga, estas les llevo dos paquetes, suelen desayunar a gusto. Y ahora ya me llevo las María normal, que están ahí, María Dourada, 1,60€. Tanto en Eroski como en Mercadona están al mismo precio. En Eroski, o en Eroski igual era 1,70€, un poquito más caro me suena. Bueno, pues yo creo que me voy a llevar como 4 paquetes, porque mis hijos se comen una fila entera en un día. Ya vamos llenando el carro. Estoy enfrente de galletas de las mías. Estas de avena, pero estas de avena, ¿sabéis qué? Tienen demasiado azúcar para mi gusto. Tengo ya el paladar hecho al café amargo, a no intentar, o sea, a no comer tanto azúcar, y me saben demasiado dulce. Tienen 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, es bastante azúcar. Y para untar con, para mojar en mi café, no sé, me resultan muy azucarados. Y los que me gustan mucho son estas Digestive de 0% de azúcares añadidos. Estas son, pues eso, no son tan dulces, tendrán edulcorante, me imagino, ¿eh? Porque cuando ponen 0% de azúcares añadidos, siempre os digo, ya sabéis que le añaden edulcorante, pero o, igual tienen muy poquito edulcorante, no lo sé. Y estas galletas son las que más, la verdad, las que más me gustan, pero como compré bastante hace poco, y estas también son 0% de azúcares añadidos de espelta y me gustan más, aunque tienen un sabor más fuerte, pero no voy a comprar. Voy a seguir con la compra, voy a seguir los pasillos paso a paso. Nata para cocinar, yo no utilizo nata para cocinar. Voy a ver leche no necesito, que cogí un montón de leche. Voy a coger yogures de estos de sabores, a ver,
Estos tres sabores que vienen en un pack gigante de 16 unidades por 2,60 euros. Y a ver qué más llevo. Voy a intentar, a ver, yo ya tengo estos yogures de aquí, que compré un montón también, de arándanos, de estas de proteínas, pero en mi familia no gustan, ¿vale? Mira, igual estos le llevo a mi marido, estos que son de proteínas de pudding, le voy a llevar sabor caramelo para probar, a ver si le gustan, pero sé que no gustaban mucho en mi casa, ¿vale? Los de vainilla, chocolate tampoco. Venga, me llevo 4, a ver si le gustan a mi marido. Cuestan 1,90€ un pack de 4. Y no sé si llevar natillas. No voy a llevar las natillas estas con galleta porque, buah, mis hijos se vuelven locos con esto, ¿vale? Se vuelven locos. Entonces, lo que sí voy a hacer es llevar estas de vainilla que son tipo flan, que no serán flan, pero bueno, simulan a un flan. Sí que ponen flan de vainilla. Son bastante económicos, 1 euro cuestan, ¿eh? Voy a llevar unos cuantos. 3 packs de 6, vienen de 6 en 6. Estas, ¿cuánto azúcar tienen? 16 gramos de azúcar. Bueno, es bastante, pero bueno. A Íñigo le voy a coger estas natillas de chocolate, que sí que suele comer, es un goloso. 2 packs por 1,05€. Voy a coger de sabor vainilla también, 2 packs por 1,05€ también. Y ahora que acabo de ver unas de Danone, de Activia, también voy a comprar para mi marido, que me ha dicho que coja algunas de estas de probióticos y tal. Qué pena que no vendan las de proteína. Igual estoy pensando en ir luego a otro súper, pero bueno, iré en otro momento, que tampoco tengo mucho tiempo. No sé cuál escoger de Activia. Alguno así de cereales. Este es de limón. Voy a llevarle estas, que son de Mercadona, de nueces. No sé si le va a gustar. Probióticos, nueces. Es que alguna vez ha llevado de estas de Activia, pero en Activia no veo. Solo veo de sabor natural. No sé. Igual le llevo estas a ver si le gustan. Encima son 0% de materia grasa. No sé si tendrán mucho azúcar. He visto estas de, también de fibras cereales, 1,30€. Igual también le llevo para probar. Bueno, vamos a estar haciendo degustación y luego a ver si gustan o no gustan. Bueno, el carro ya va cogiendo forma. Voy a repasar porque he hecho una lista, que no se me olvide nada. Voy a seguir por los pasillos. Aquí la leche, harina, pan rallado, todo esto ya tenemos. El otro día oí hablar a una nutricionista que yo, por ejemplo, siempre compro mayonesa, pero reducida en grasas. Es que la verdad es que reducen las grasas de una mayonesa normal, son súper altas. Lo que pasa que la nutricionista decía que al final es mucho mejor comprar la mayonesa tal cual, porque cuando ponen tipo eso, ¿no?, ligereza o reducidos en grasas y tal, les añaden pues azúcares, más edulcorantes y tal, y que era mejor comer así sin reducir, porque esta es como más natural, ¿vale?, más natural. Y estoy viendo cuántas grasas, claro, 65 gramos de grasas, vale. ¿Esta cuánto cuesta? 1,35€. Y luego es otra, la mayonesa que viene en tarros de cristal es más rica. Yo no tomo gollón la diferencia. Se conserva mucho más rico en tarros de cristal. Lo que pasa que por comodidad, porque así abres la tapa, cierras y ya está. Y esto me resulta como... Estoy súper vaga, ¿eh?, con el tema de la mayonesa. Tienes que abrir la tapa, meter la mayonesa, o sea, la cuchara. Luego se te puede contaminar, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, al final siempre acabo comprando de estas de plástico, pero mucho más rico de tarro. Dicho esto, igual compro esto para hacer la prueba, pero también quiero comprar ligereza o reducido en grasa, si no lo veo. No, mirad, este light, ¿vale? Os hablaba de este, ¿vale? Al final, este es light, cuesta lo mismo, ¿eh?, el light. Les reducen, mira, 60% menos de grasa. Entonces tú te piensas que estás comiendo súper saludable, pero realmente le meten azúcares, le meten no sé qué cuántas cosas. Y es verdad que tienen mucho menos grasas.
no sé, decirme qué es mejor, esta o esta de aquí. Bueno, me llevo los dos botes, ¿vale? Y nada, me llevo los dos porque disfruto mucho con la mayonesa. Aceitunas, somos muy aceituneros en mi casa, muy, muy aceituneros. Voy a llevar de estos de pack de tres, que vienen bastante cantidad, pues me llevo dos. Y luego de estas que son más pequeñitas, pues también me quiero llevar pues unas cuatro así. Estas que son pequeñitas, pack de tres, cuestan 1,50 €. Y estas que son pack de tres, pero más grandes, cuestan 2,70 €. Pues frutos secos voy a coger porque me gusta llevar al trabajo. 2,50 € cuesta esto. Un cóctel natural, 200 gramos. Voy a coger. Tienen un poquito de todo, 2,50 €. No suelen ser baratos, pero hay que tener en cuenta que eso, los frutos secos no suelen ser baratos de por sí, ¿no? Y te los ponen aquí peladitos y tal, y te facilitan bastante la vida. Venga, me voy a llevar dos paquetes, pistachos. Hace tiempo que no comemos pistachos, nos gusta bastante. A ver, estas son sin sal. Mi marido, como lleva sin sal... bueno, estas me las llevo para mí. Y a ver si encuentro pistachos con sal, que no los veo ahora. A ver, semillas. Mira, fruta desecada, bueno, deshidratada, ¿no? Mango, mango deshidratado, ahí va. Harina de cacahuete en polvo, mira, para hacer así recetas de estas keto y saludables y tal y cual. Bueno, como siempre ando con poco tiempo, tampoco eso, no me puedo detener mucho. Pipas, palomitas, igual cojo palomitas, no, creo que ya tenía palomitas para hacer al microondas. Estos cacahuetes así bañados en sal, en miel o así, en caramelo, suelen estar súper ricos. Y este tipo de cóctel que le llaman, igual llevo para momento de... ganas de chuche, de picoteo. Cóctel rodeo, 250 gramos. Estos que te ponen muchas veces así pequeñas tapitas cuando tomas una cerveza en algún bar. Venga, no quería yo salirme de mi lista. Pero sí, las chuches nada, ni mirar, Coca-Cola nada. Agua no, que tenemos agua muy rica y muy buena de grifo. Y ya estoy llegando a las verduras... y luego pasaré a la carne, pescado y congelados. Ay, necesito latas de guisantes. A ver, antes de empezar ya con la verdura... no sé dónde están. No controlo Mercadona. Ya lo conozco mejor, pero todavía no lo conozco del todo bien. Aquí está la pasta, pero no necesito pasta ni arroz. No somos muy de pasta y arroz en esta casa. Lo que sí somos es de legumbres, pero bueno, legumbres ya estoy cubierta. Y eso, unas latitas de guisantes quiero. Tengo guisantes, judías planas también, las suelo comprar así y es una gozada porque así ya están cocidas y te facilita mucho la vida. Hace tiempo que no comemos judías. Voy a coger guisantes que vienen en pack de 3, cuestan 2,20 €, pero también quiero, a ver, hay alcachofas. Estas que son latas más grandes, cada lata cuesta 78 céntimos. Voy a coger varias, igual cojo unas 3 o 4. Se me está acabando el aceite de oliva para cocinar. Yo suelo cocinar con aceite de oliva virgen, bueno, virgen o aceite de oliva de esta de tapón verde, y se me está acabando, pero bueno, yo creo que todavía 2 semanitas ya me aguanta, así que aceite compraremos en otro momento. Lo que sí compré hace poquito fue este aceite de oliva de virgen extra para las ensaladas. Ahora sí que sí vengo por la fruta. El plátano de Canarias está a 1,69 € el kilo. Barato, está bastante barato. Bueno, voy a coger, a ver, plastiquitos. Ensalada, bueno, ensalada, lechuga, iceberg. Voy a coger esta lechuga iceberg, que cuesta 1,05 € y es una lechuga que siempre os digo que aguanta bastante bien una vez abierto y merece la pena. Voy a coger tomatitos cherry para acompañar a las ensaladas.
Tengo por aquí por 1,95€, medio kilo. Y estoy mirando por aquí guacamole, aguacate. No sé si coger o no. Igual sí, ¿no? Igual me cojo un guacamole de estos, pero hay diferentes tamaños. Hace tiempo que no como. Esta cuesta 3,59€ y esta 1,75€. Lo que pasa que estas, una vez de que abres, tienes que comer bastante rápido y se puede estropear, es mucha cantidad. Estos de un día para otro ya se estropean. 1,75€, igual cojo formato pequeñito. Sí, me apetece. Venga, más cositas. Por aquí, ay, canónigos. Ay, voy a mirar si hay espinacas. Hace tiempo que no cogemos espinacas. Por aquí arriba, espinacas baby lavadas. Claro, esas también, una vez de que se abran, se estropean fácil, ¿verdad? Bueno, de momento no voy a llevar espinacas, ¿o sí? Ay, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Bueno, igual sí. Y aprovecho para hacer algún plato. Cuesta 1,11€. 1,11€, pero eso, lo dicho, esto voy a tener que consumir rápido. Bueno, vamos a llevar. Y... ojo, yo venía por pocas cosas, pero al final estoy llenando un montón el carro. Madre mía. Más verduras ya tengo, calabacines, tengo zanahoria, no, puerros, estos no. Ah, estas son las espinacas que yo decía, vale, estas no están lavadas. Vale. Mira, es una bolsa mucho más grande. Ah, sí pone lavadas. Ojo, pero es una bolsa demasiado gigante. No, he hecho bien en coger la que he cogido. Una bolsa pequeñita. Lo dicho, voy a coger manzanas. A ver si hay fresas. Y no voy a coger verduras porque pimiento verde, pimiento rojo y todo eso ya tengo. Entonces, voy a ir a la zona de carne y luego ya acabaré en la zona de congelados, que sí quiero coger algún congelado. Pero primero vamos a ir a por manzanas. Aquí suelen tener manzana Fuji, que es la que nos gusta. Hay fresas y uvas. Bueno, fresas tengo que comprar porque mi hija está que le encantan. Y a mí también. Vale, hay dos tipos de fresas por lo que veo. No sé a cuánto está el kilo. No pone el fresón a cuánto está el kilo, pero bueno, me da igual. Lo voy a coger igual. Aquí viene más cantidad. Esto es un kilo entero, ¿no? Sí, esto es un kilo entero de fresas. Pero claro, mi hija es capaz de comerse, pues eso, casi medio kilo. Bueno, estoy exagerando, pero es una barbaridad. A ver, manzanas, pues voy a coger estas que están en plásticos porque están súper verdes y son tipo Fuji. No sé si, bueno, pone manzana roja, acidulce, bajada de precio. El kilo 1,69€, creo que son estas. Voy a coger en estas que vienen dentro del plástico, que están bastante bien. Y nos gusta bastante. Igual cojo dos bolsas, porque, bueno, cojo una. Se comen mucho, ¿eh? Bueno, pues nada, ya está. Yo creo que ya voy a ir a por carne y algún preparado que vea. Voy a llevar salmorejo en este formato chiquitín de 3. Está genial. Esto para, a veces, a ver, llevo al trabajo y a media mañana me tomo uno de estos y me quita el apetito y aguanto para la comida y está bastante bien. Voy a llevar un pack de 3 pequeñito que cuesta 2,70€. Es que eso, cuando abres uno grande, pues al final estás obligado a... Y estos se caducan súper rápido. Me gustan mucho, pero se caducan antes. Entonces, pues nada. Para mí la fecha de caducidad es importante porque yo no suelo hacer compra muy a menudo. Intento hacer compras grandes para que me duren mucho porque no dispongo de tiempo para la compra. Entonces, la otra vez no cogí tortilla de patata porque se caducaban bastante pronto. Voy a mirar si cómo va la fecha de caducidad. Ojo, pero es que esta tortilla de patata, yo creo que comprando te ahorras el hacerte uno en casa. A ver, al final no hay nada como una tortilla de patata natural, pero hacértelo en casa, pues... al final necesitas tiempo. Una tortilla de patata necesitas tiempo. Bueno, venga, me cojo uno. Uno me lo llevo. Vale,
Pues resulta que se caduca más tarde. Antes. Vale, pues nada, me llevo estas de aquí, que cuestan 2,60 euros. Jopa, el precio que tienen. Buah, y este tipo de ensaladillas y así me encantan, me chiflan. Como todo lo que tenga mayonesa, salsa alioli, estoy viendo por ahí. Ay, no sé si coger, Igual me cojo una ensaladilla rusa. Mira, vienen en packs chiquitines también. Ay, igual me lo llevo, Y pruebo. Nunca he comprado así ensaladilla rusa. ¿Cuánto cuesta? 3 euros. Cuesta 3 euros. Venga, igual me lo llevo. Venga, me lo llevo. Y estos de cangrejo también me encantan. Qué bueno. Estas en formato chiquitín. Igual también me lo llevo. Venga, ¿esta cuánto cuesta? 1,80 euros. Buah. O sea, no sé cuándo fue la última vez que compré algo así. Delicias de mar se llama. Vamos a... Venga, un poquito de embutido. Que ahí adelante tengo jamón. Este jamón está brutal. Paleta curada. 4,10 euros. Dos packs que vienen. Está buenísimo. Me encanta. Es súper jugoso. Así que me lo llevo. Ahora voy a coger jamón York. Joder, al final. Cuántas cosas. Venga, voy a coger jamón York. Que gusta bastante. Bueno, pechuga de pavo. Es que hay diferentes. No sé, a ver, va. Lo primero que vea, que me tengo que ir. 400 gramos, venga. Pechuga de pavo. Me llevo dos packs de 400. Y... a ver. Por ahí queso. Ah, por aquí también hay hamburguesas y así. Carne de vaca. Pero voy a por pollo. Lomo adobado formato familiar. El que pesa un montón. Lomo adobado familiar, 6,88 euros. Pechugas de pollo, pechuga entera familiar también, formato familiar. El kilo de pollo de esta forma sale a 5,79 euros, por lo que veo. Huevos, siempre vienen bien huevos. 24, dos docenas. Pues nada, estos... los que me ofrece Mercadona. ¿Cuánto cuestan? Dos docenas de huevos, 3,80 euros. Decirme, en vuestro Mercadona también está a 3,80 euros. Voy a coger congelados y ya está, yo creo que me voy. Por si acaso voy a mirar la lista, que me he hecho una lista. Mirad, gambas. Ay. Hoy tengo ganas de coger congelados. Voy a ir a casa seguido, así que... estas gambas que vienen súper bien para mi coliflor. Me gusta comer coliflor con gambas. A ver. Me llevo una que está a 4,95 euros. Esta bolsita de 360 gramos. Vale, vamos a seguir. ¿Qué más cogemos por aquí? Voy a coger colas de rape. Una vez cogí. Cuesta 9,95 euros. Una bolsa de 800 gramos, creo, y no sé, una de vosotras me recomendó, que creo que ya sé quién es. Voy a coger, y las voy a volver a descongelar y ponerlas a ver qué tal quedan. De hecho, me habéis dicho que en la freidora de aire queda muy bien la cola de rape. Pues bueno, voy a aprovechar. Vale, y por aquí ya voy a patatas fritas, nada. Eso en momentos puntuales de urgencia. Pero sí quiero ir al otro lado. Voy a coger esta bolsita de verduras tempura. Están como rebozadas. Estas en la freidora de aire. Mirad, ya empiezan a incluir también la freidora de aire. Y te dicen en cuánto tiempo se hacen en la freidora de aire. Tiene muy buena pinta esto. Cuesta 2,70 euros. Voy a hacer la prueba. Es súper cómodo. Coges la freidora de aire, lo echas... un chorrito de aceite y jo, genial. Para una cena rápida. Voy a probar a ver qué tal queda. Lo que sí hemos comido, que compramos hace poquito, fueron... no era merluza, no. Estaban empanados, tampoco era esta merluza. Ah, era eso, eran boquerones, filetes de boquerón.
Y a mí me gustó, a mis hijos no les gustó tanto, pero a mí estos filetes de boquerón los hice en la freidora de aire y la verdad es que estaban bastante ricos. Bueno, lo que sí suele gustar más son estas rabas empanadas con limón en la freidora de aire, también queda buenísimo. Así que creo que tengo un paquete, pero me llevo... igual llevo dos. Y tengo estos chipirones o chopitos todavía para probar. Todavía los tengo en el congelador. Bueno, yo creo que con una bolsa ya vale. Esto cuesta 3,65 €. He ido a la zona de perfumería para ver si han sacado pues nuevas promociones para San Valentín, alguna colección nueva, pero veo que no hay nada así diferente. Bueno, a lo mejor me equivoco y por aquí hay algún pack así especial nuevo de promoción o colecciones que van sacando, pero no he visto así nada llamativo. Bueno, sí, me ha llamado la atención este ritual de belleza para el contorno de ojos, pero así poco más, no sé si es conocido o no. Lo que sí están ahora promocionando o han sacado una nueva colección de maquillaje y tal, esto ya lo había visto a alguna youtuber de Rose Quartz, no sé si es promoción para San Valentín o no. Lo mismo han sacado esta colección cara a primavera, que trae serum. Mirad, el serum está en esta zona de maquillaje. Y bueno, pues máscara de pestañas, que por cierto no hablaban bien de esta máscara de pestañas, pero sí del colorete. El colorete de esta colección debe de estar muy bien. Pero yo, como no me maquillo, pues nada, no lo voy a comprar. A lo mejor algún día me animo, pero a día de hoy pues no tengo motivación para maquillarme. Así que nada, me voy para la caja, voy a ver si pago ya las cositas que he cogido. Bueno, al final creo que se me ha ido un poco de las manos, o sea, no me puedo controlar, siempre añado cosas que no estaban previstas en la lista de la compra, pero esta vez súper pocos dulces, porque la otra vez me pasé, bueno, aquí, aguantando. ¿Cuánto creéis que me he dejado en la compra? Pues bueno, yo pensaba, cuando he visto toda la cantidad de productos que tenía, pensaba que iba a ser una pasada y no. 170,50 € es lo que he pagado. Y aquí, como no hay descuentos, ni ofertas, ni tal, cuando voy a Eroski la cosa es diferente y tardamos un montón en decir todo. Pues nada, chicas y chicos, ya está. Me voy a casita. Espero que os hayáis entretenido, espero haberos hecho compañía, a mí me hacéis compañía, me entretengo un montón con vosotras y vosotros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Abur!